El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Esta obra, que se publicó en dos tomos, cada uno de ellos comprende 24 preludios y fugas. Son 48 en total. El primer tomo en 1722 se editó y el siguiente tomo en 1744. Como bien dice, clave bien temperado se refiere a una obra enteramente dedicada al teclado. En ese momento el clavecín, el clavicordio, y actualmente un regalo para el piano. Todas estas obras siguen esta premisa de temperado, clave bien temperado. El temperamento bueno, que así le llamaba Bach, consistía en la división que se hizo de la octava en 12 intervalos, en 12 partes logarítmicamente iguales. Con el resultado entonces de que él compone 24 y 24, 48 preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y menores. Yo elegí un preludio y fuga que estoy estudiando, el número 15 del segundo tomo del clave bien temperado, en sol mayor. El preludio siempre es una forma libre que Bach trata, por supuesto, contrapuntísticamente. En este caso son dos voces, forman toda una unidad donde el perpetuum mobile, el movimiento, la motivación rítmica es de semicorcheas, así que tiene velocidad, tiene mucha vida. Y la fuga es en tres voces. El tema aparece en la primera voz, por supuesto, en sol mayor. Luego se repite en la segunda voz, que lo presenta en re, la dominante. Y finalmente la tercera voz, que lo presenta nuevamente en sol. Exactamente igual que la primera voz. Luego continúa todo ese juego maravilloso que tiene la fuga, pero siempre sobre el material del tema en este caso. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bach en estas obras, a nosotros los intérpretes del teclado, nos pone en un desafío maravilloso en el que el cerebro debe trabajar con sus dos hemisferios a pleno, donde el sentido agudo del desarrollo de los temas es fantástico, y finalmente el teclado parece convertirse en el tablero de ajedrez. La mente juega. Eso es Juan Sebastián Bach para hacernos crecer. Espero lo disfruten.